Hoy acudimos a esta convocatoria con la intención de pedir la libertad sin condiciones ni chantaje de los presos y presas políticas vascas con enfermedades graves o incurables. Y en especial, la libertad del preso de Basauri, Chus Martín Hernando, y para ello también vamos a dar o vamos a informar de las diferentes dinámicas que vamos a poner en marcha en las próximas semanas. Chus Martín, uno de los 9 presos que en este momento se encuentra con enfermedades incurables y que se ha pedido su libertad, lleva encarcelado 10 años desde que fue detenido en Francia en el 2002. Durante su estancia en las cárceles francesas ha estado 5 de esos 8 años que ha estado allí en aislamiento y en total soledad. Durante esos 5 años, entre otras situaciones que vivía Chus, una era la que era trasladado, atado y amordazado en varias ocasiones. Por otra parte, los jueces no daban permisos a los amigos y a las amigas de Chus, con lo cual la negación de los permisos para poder ser visitado por sus amigos y amigas acentuaban su situación de aislamiento respecto a su entorno más cercano. Y esta situación insostenible e inhumana fue alargada incomprensiblemente durante estos 5 años. Esta situación ha sido la que ha provocado síntomas psicóticos en la persona de Chus, que concluyeron con un brote psicótico en septiembre del 2010. Esto supuso que Chus llegó a autolesionarse gravemente. En ese momento se le diagnostica la enfermedad de un trastorno esquizoafectivo, pero bueno, que no es tratado adecuadamente en el estado francés. Luego es trasladado al estado español y la desasistencia sanitaria ha sido sistemática durante el tiempo que ha estado encarcelado en el estado español. No se le han realizado todas las pruebas médicas necesarias para un diagnóstico completo de su situación. En este momento Chus se encuentra en la prisión de Alavesa de Zaballa. Y a pesar de, como hemos explicado ahora, de su grave estado de salud, se le ha negado la libertad para que pueda ser tratado adecuadamente. Queremos resaltar que en este momento su situación, lejos de mejorar, continúa empeorando y la imposibilidad de tratar correctamente su enfermedad en un entorno como la cárcel es la razón principal para que siga empeorando su situación. Y del mismo modo, queremos también remarcar que en esta prisión el riesgo de quedarse solo o de un traslado no hace más que empeorar la situación de Chus. Y junto con esto, a pesar de las últimas semanas, la Asociación de Juristas Americanos ha requerido la atención del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los casos de Iñaki Erro y Chus Martín, queremos denunciar que el Estado español y el francés continúan en su cerrazón respecto al cambio en la política penitenciaria que cada vez más instituciones y agentes políticos y sociales en Euskal Herria, como a nivel internacional, exigimos. Del mismo modo, la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando al Estado francés por su actitud respecto a los derechos de las y los presos enfermos no hace más que cerciorar que en las cárceles de los Estados español y francés se vulneran sistemáticamente los derechos de los presos y las presas. Ante esta situación de chantaje y venganza desde Rira, vemos necesario poner en marcha nuevas iniciativas para sensibilizar e implicar a diferentes sectores de la sociedad vasca en dinámicas que hagan cambiar la política penitenciaria a claves de solución, tal y como lleva exigiendo la sociedad vasca en los últimos meses una y otra vez. Para ello son 2 las principales dinámicas que, con el objetivo de exigir la libertad de Chus Martín y el resto de presos y presas enfermas, tendrá lugar en las próximas semanas en Vizcaya. Primero, la puesta en marcha de una dinámica que se trasladará pueblo a pueblo y barrio a barrio en Vizcaya. Una ambulancia recorrerá Vizcaya informando sobre la situación de Chus Martín y pedirá mediante un manifiesto la inmediata liberación de Chus. La ambulancia partirá de Basauri hoy y finalizará su recorrido el 24 de marzo en Bilbao, en la Plaza Elíptica. Y segundo, junto con esta dinámica, coincide también la convocatoria que haremos el 24 y 25 de marzo en la Plaza Elíptica de Bilbao. El 24 de marzo, durante 24 horas, realizaremos una concentración en la Plaza Elíptica, en la cual diferentes sectores participarán en ella.
Concentración que terminará el 25 de marzo con una gran manifestación que partirá a las 12:30 desde la misma plaza. Para finalizar, hacemos un llamamiento especial a todos los sectores de la sociedad vasca para que participen en las diferentes movilizaciones y dinámicas que tendrán lugar en las próximas semanas, en favor de los derechos de los presos y las presas políticas vascas y en concreto para pedir la liberación de Chus Martín por la situación en la que se encuentra. Mi esker guztioi.